Y ahí estamos viendo imágenes de Luis Serrano en directo desde Llanes, otro de nuestros puntos de conexión esta tarde para hacer ejercicio, sudar la camiseta. ¿Quieren saber por qué saltan, lo que están haciendo? ¿Quiere saber si usted también podría hacerlo? Bueno, pues de todo eso hablamos en unos minutos, como siempre, aquí en Conexión Asturias. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto sí que lleva LED, señoras y señores. Espero que ahora se me escuche totalmente. En casa. Buenas tardes. Uy, algunos ya... ¿Qué pasa aquí, hombre? Algunos ya desfallecen. No hay dolor. ¡Vamos! ¡Vamos un poco! ¡Vamos un poco! Tío, más, uno más, uno más. Venga, dale ahí. Porque esta tarde combatimos el frío con ejercicios de alta intensidad. ¿Quieren saber de qué se trata? En unos minutos lo vemos. Uy, aquí ya no hay paisanos, ya pararon. ¡Vamos otro poco! ¡Vamos! Miento intensivo, porque yo soy intensivo, Luis, y ponerme muy nervioso. Ole, 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 mira. ¿Pero mira, va de bailar o de qué va? Estoy dando al cajón, María. Estoy más sencillo de lo que parece. Estoy en el cajón, me dijeron, ponte al cajón. Y yo al cajón me pongo. ¿Qué pasa? Mira, que esto es para hacer flexiones, no para eso. Mira, tienes que hacer así flexiones. ¿Hacer qué o flexiones? Anda, hombre, hazlo tú, que buenas flexiones. Haz una, demuestra. ¿Una cómo? A ver, ¿cómo hay que hacer? Mira, colocas aquí las manos y te pones así y bajas todo el cuerpo a la vez. Y es que tengo un problema en la espalda, ¿qué te voy a contar? No puedo, estoy igual y es muy malo para mí. Pero a ver, hazlo tú. Que te vea, no son excusas, y es una enfermedad que tengo aquí, tú ponte ahí que te vea tu Asturias. Bueno, esta gente está muy parada, porque esta tarde venimos aquí a combatir el frío, porque está haciendo mucho frío en Asturias y lo mejor es hacer ejercicios. La última moda que llaman cross training, es decir, ejercicios de alta intensidad. Eso sí, tienen una peculiaridad, que hay que hacerlo en un espacio muy corto de tiempo. O sea, hacer el burro en nada, para que ustedes me entiendan. Madre mía. Pero, ojo, que esto tiene... Sí, sí, madre mía, pero esto tiene unos beneficios muy buenos, sobre todo para la espalda. Yo que anda, tengo ahí un poquitín tal, me decían que venían muy bien. Tenemos aquí el cajón, tenemos balones medicinales ahí al fondo, tenemos pesas y tenemos a un monitor que les está controlando, sobre todo, el tiempo. David, ¿cambiamos? Ahí está, cambiamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El cross-training ha llegado a Asturias y llega para quedarse porque es la última moda. Sí, eso dicen. Eso dicen. Está ahora a tope, sí. Que yo decía yo, en plan de broma, que hacer un poco el burro en poco tiempo. No, hacer el burro no. El tema es hacerlo bien en poco tiempo. Eso, el tema es mantener mucho la técnica. Si no tienes técnica... No, es decir, al final lo que haces es lesionarte y perder todo el trabajo a lo tonto, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que buscamos es eso, que haya una muy buena técnica y luego de ahí vienen los buenos resultados. Si tienes una mala técnica, al final lo perdemos todo. Baja un poquitín, Rocío, porfa. Está aquí controlando, ¿sí? Lógicamente, porque tiene que madre estar a tope. Estamos metidos en una clase de iniciación de esta modalidad física que tiene muchos beneficios, sobre todo para la espalda. Yo que andaba ahí un poquitín me decía ahí el tu alumno, ponte tú, yo es que tengo la espalda mala. Pero todo lo contrario, esto viene muy bien para fortalecer. Viene muy bien porque fortaleces todo lo que es el cuerpo. Al final haces entrenos que vas... son entrenos corporales de todo el cuerpo. Es decir, al final trabajas pecho, espalda, piernas. Entonces, al fortalecer toda la musculatura, eso te viene muy bien para dolencias, estirar el cuerpo y todo el tema. Vas cambiando ejercicios, entonces al final siempre haces un poquitín de todo. Está ahí controlando el tiempo. Ven para acá, David, porque tenemos balón medicinal, tenemos el cajón para hacer ahí el abdominales. Estamos haciendo flexiones de pecho, ¿sí? Que cuando nos cuesta mucho hacer una flexión de pecho en el suelo, lo que hacemos para adaptar la flexión, buscamos hacerla en un cajón para que sea un poquitín más fácil para la gente que nos cuesta mucho en el suelo. Codos hacia adelante. Tenemos también gente que hace pesas, pero claro, ¿eso cuánto pesa, madre de Dios? Pues eso son 12 y 16 kilos. Eso son sentadillas Globet Squat, que es lo que haces una sentadilla con el peso bien pegadín al pecho para ayudarte a mantener más lo que es la verticalidad. Ay, madre, pero tantos kilos. Luis. Pues estoy un rapaz. Bueno, pocos. Pocos, dices. Dime, María. ¿Y cuánto tiempo hay que aguantar a ese ritmo de cambio de ejercicio? Quiero decir, porque esto es intensivo, porque es mucho esfuerzo en poco tiempo. ¿A qué llamamos poco tiempo para estar haciendo todo eso? Mirad, Emilio, mi compañero, ven para acá. Sí. Os lo voy a enseñar. Una imagen vale más que mil palabras. Vamos a enseñar el crono. Ahí está. 40 segundos. Ahí lo tienes. Y ya lo tienen ahí todo controlado, ejercicio 4, 4 vueltas en 40 segundos y ahí está pues la cuenta atrás. Madre Son mía. Ejercicios, como decimos, de muy poco espacio de tiempo, pero claro,
ahí están ejercitando y ejercitando. Aquí tengo al amigo, venga, ahí venga, que no hay sufrimiento, ¿eh? Hazlo tú. No, no, déjate de hacerlo tú, qué manía con que lo haga yo. Estás haciéndolo tú el ejercicio, ¿no? Hombre, tú estás ahí de pie tranquilo. Hombre, pero también, mira cómo hago ejercicio contigo. Yo te acompaño, ole. Hola, ¿y te acompaño? Muy bien, bueno, ahí le dejamos, ahí lo dejamos. Oye, que también se hace ejercicio, ¿eh? No, no creáis, que esto llega como una mancuerna, David, que esto pesa medio kilo, sí, el sí, micrófono. Casi. Que no, que pesa medio kilo, ¿y verdad? Sí, será. Bueno, anda, vamos a dejar ahí a David, que sigue controlando, pero yo quería ver el peso. Milio, ven conmigo, por favor, porque quiero ver el peso realmente, realmente, chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos kilos tienes en la mano? Pues no lo tengo muy claro, creo que 12. ¿12 kilos? 12 kilos. ¿En serio? ¿Y qué haces con 12 kilos? A ver, enséñame ahí. Pelearme. Sentadillas, madre mía, qué tortura. Bueno, voy a acompañarla yo, también, anda. Sí, ¿te acompaño con medio contigo? Kilo, sí, por no me digas favor. Más. Venga, anda. Dame fuerzas, va, venga. Con dos, que es medio kilo, eso me dice cuatro, María. Cuatro kilos, hombre, cuatro y medio. Que el micrófono también. Bueno, hacemos sentadillas, ahí está, hacemos ejercicio. Aunque yo no tengo la ropa adecuada, pero bueno, me dice que abra un poquitín. Claro. Oye, que esto es muy complicado, ¿eh? Hombre, hablar vaya. Y hacer ejercicio, aquí está con el peso. Monitor, ven para acá, ¿lo estamos haciendo bien? Que quiero despedir la conexión. Ahí tendrías que poner un poquitín la espalda recta, sacar ya la estamos. Cadera atrás. Ya estamos. Para bajar bien derechín. Bueno, voy a ensayar, ¿vale? Venga, vamos a practicar. En unos minutos regresamos y nos ponemos en forma para combatir el frío con lo que está de moda, el cross training o entrenamientos de alta intensidad. ¡Vamos a ello! A ver cómo va lo del entrenamiento intensivo y esas cosas que te veíamos, Luis. Bueno, a ti no, ahora ya te vemos. ¿Eres tú de verdad o tiene trampa la imagen? A ver, enséñame los pies, que no te creo. Ay, no, que... No. Ay. Trampa. Ay. Mira para acá. Bien. Estamos, María, haciendo el TRX. Que esto, para que la gente lo sepa, es utilizar tu propio peso del cuerpo. Sí. Para hacer ejercicio. Ayudados. Ahí esas cervicales tuyas. Porque tengo una sobrecarga con estas. Ay, mamina, que no puedo más. Con estas cuerdas que están enganchadas a la pared y utilizas tu propio peso del cuerpo para hacer diferentes movimientos como estamos viendo aquí en la clase. Ahora mismo están sacando pecho. A mí no me hace falta porque tengo bastante de ello. Ahí está. Pero hay otro tipo de ejercicios que viene muy bien. Y sobre todo para esas lesiones que comentábamos antes, María, de la espalda, para aquellos que tengan alguna hernia, escoliosis, bueno, diferentes problemas lumbares que vienen muy bien para poder fortalecer, porque aunque parezca contradictorio, este tipo de ejercicios pues ayudan a nuestra salud. Aunque alguno esté en el sofá de casa comiendo patatines frites, dirá, eso ye muy malo. No, eso ye mentira, esto ye muy sano. David, ven para acá, deja un poco la clase, hombre, déjala respirar. Hay que dar caña, chico. Hay que dar caña, pero oye, comedidamente. Te paga, tiene que recibir. Bueno, hablábamos un poquitín de esos beneficios que aportan, sobre todo la espalda, pero a más partes del cuerpo, es decir, tener una buena salud. A ver, realmente lo que trabajas es todo el cuerpo. Entonces, lo que es movilidad, flexibilidad, fuerza, y todo lo que es un poquitín, toda la musculatura de la espalda se mejora muchísimo, porque siempre trabajas con lo que es la activación de abdominal y lumbar. En todos los ejercicios que haces. Entonces, te viene muy bien porque todo lo que vayas reforzando, toda la musculatura, eso al final se acaba quitando dolencias de espalda, de huesos. Más, yo tengo una hernia discal y no tengo ningún dolor de nada ni me va perfecto. Perdona un momentito. ¿Vale? Sí, bueno, aquí están en clase. Por cierto, compañeros, se nos ha cortado la comunicación. Cuando podáis restablecerla, os lo agradezco. Son 40 segundos, por cierto, de entrenamiento, 40 segundos de diferentes tipos de ejercicio. Ahora mismo están con las manos, pero ojo, que aquí también van los pies, ¿eh? Que aquí vale cualquier... Realmente lo que están haciendo es un trabajo de pierna, ¿vale? Que sería una zancada atrás. Y las cintas lo que te hacen es te ayudan un pelín a hacer ese ejercicio, pero a la vez te ayudan a mantener lo que es abdominal y lumbar activados. Porque tienes que mantener las cintas tensas, pero realmente no te llegas a colgar de ellas. Entonces, claro, trabajan las piernas, pero la parte superior del cuerpo está siempre activada. Si te fijas las cintas, siempre están tensas. Entonces, eso quiere decir que tu parte superior del cuerpo también está trabajando sin hacer un trabajo directo sobre él, ¿sabes? Y, bueno, son ejercicios de 40 segundos, pero depende. ¿Cuando descansan?
Ahora. Porque claro, ahora ya. Ahora vamos a hacer 40 segundinos. No? Ah, vale, no. Vale. Sí, hombre. Por cierto, ya recupero, por cierto, la comunicación. Ahí está. Gracias, compañeros. Ya estoy otra vez conectado con Conexión Asturias. Oye, ¿quién es la alumna más aventajada aquí? Ana. Uy, Ana. Porque además esto lo puede hacer cualquier persona, cualquier edad. Ana, ven para acá. No te me escondas detrás del muro. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Ya sé que es de mala educación, pero ¿cuántos años tienes? Más o menos. Más o menos, paso de 50. Vale, pues ya está. No me digas más. ¿Y esto a ti qué te aporta, realizar el TRX? ¡Buf! Todo. Animo a todo el mundo a que se apunte. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Más de 2 años. ¿Más de 2 años? Madre mía, yo no aguanto ni 10 minutos y tú 2 años. Hombre, hay que parar, ¿eh? Hay que parar. Sí, pero bueno, esto engancha, ¿no? Por lo que muchísimo. Veo. Muchísimo. Porque estás ahí dando y... Pero sí, aparte del TRX, ¿tú haces algún otro tipo de ejercicio, como el que vimos antes, de esos de alta intensidad? Alta intensidad no. Ah. Hago hipopresivos, que también hacemos aquí. Hago poquito a poco. Pilates. Mm-hmm. Sí, de todo. Hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. Hay que moverse, claro que sí. Qué bueno. Gracias. A ver, que antes me apuntaban por aquí. Uy, aquí están todos sentados, David. Bueno, aquí escapan nada. De golpe. Escapan. Pero bueno, estamos comentando los beneficios del TRX, que lo hacéis aquí en Bricia, en el concejo de Llanes. Sí, al lado de Posada de Llanes. Sí. Y ahí tienes la cámara, que hay que invitar a todos los llaniscos. Que hay que venir a hacer ejercicio, ¿eh? La primera prueba la primera clase es gratis. Mm. Entonces ellos pueden venir a probar. El que esté contento y le guste, se apunte. El que no, pues están amigos. No hay ningún tipo de problema. Es decir, el tema es que el que no prueba no sabe nunca si le va a gustar o no. Yo he probado y me ha gustado, ¿eh? No, como entrenamiento, no tiene nada que ver con un gimnasio, porque al final siempre estás trabajando con tu peso, entonces, bueno, eso al final ya te ayuda en la vida real, es decir, tienes que coger unas bolsas, tienes que levantarte por la mañana, subir unas escaleras, la flexibilidad, la fuerza que ganas es mucho mejor que si al final haces entrenamiento de gimnasio, que es más igual a muscular que a fortalecer. Pero al final es como un entrenamiento de funcional, ¿vale? Que al final te viene mejor para la vida diaria que para un entreno de decir voy a levantar 300 kilos, ¿vale? Entonces, bueno, pues cara a la salud, bien hecho, es muy recomendable. Sin prisa, pero sin pausa. Ahí está. Y con muy buena técnica. Ahí está. David, muchas gracias. Por cierto, antes de despedirnos, haznos una demostración con los pies. Que quiero que vea Asturias, que también esto se utiliza con los pies. Para que ustedes vean, cojo el mando. Uy, tengo el mando, María. Tengo el mando, prepárate. Tienes el poder. Vamos, chicas y chicos, venga, a trabajar. Venga. Sí. Vamos a ello, que nos vamos a despedir de Asturias realizando TRX. Dale, David. Dale, para que veáis que también con los pies se realiza. Madre. Bueno, nos ponemos en forma, una manera diferente y para estar a la moda, para combatir el frío y estar muy bien de salud. Hola, David. Venga. Gracias, Luis. Venga, hasta luego.